Las tradiciones ancestrales de nuestra región han recorrido varias generaciones y momentos de nuestra historia. Es de resaltar que son tan fuertes estas raíces que hasta el día de hoy se han mantenido intactas en medio de globalización y un profundo cambio en el pensamiento de las nacientes generaciones, las cuales ralentizan la transmisión de estas costumbres hacia el futuro. Nuestros papás, nuestros abuelos eran los que nos inculcaban. Ahora las jóvenes de ahora ya no les interesa esto de lana. Este es el caso de la lana, un material que es utilizado desde el momento en el que el ser humano vio la necesidad de cubrirse el cuerpo con materiales naturales, utilizados en su mayoría en zonas frías, porque con su uso se mantiene el calor corporal. Esto de la lana, yo tenía, empecé a hilar como a los 7 años, me empezó mi mamá a enseñar a hilar. Y de ahí en adelante, pues, ha sido proceso hasta 61 años que llevo ya, de bregar con la lana. Porque con eso fue que nos mantuvieron nuestros padres, nos dieron todo el ser, fue casi a punta de uno hilar lana. Ahorita lo mismo, yo también, porque yo estudié a mis hijos y los mantuve, fue a punta de hilar lana. Vivo aquí en el pueblo y nunca he tenido ovejas, pero compraba las arrobas y yo misma la hilaba. A mí me gustaba mucho hilar, porque mi mamá cuando estaba pequeña, yo la miraba y a mí me gustaba, yo me ponía a hilar. Así gruesota la hilaba, pero aprendí. Ya después ya la hilé más finita. Bueno, tanto los materiales como usted observa netamente son artesanales, vienen desde una tradición muy antigua. De nuestros abuelos utilizaban mucho lo que es el canasto, hacían para poder manejar la lana, buscaban herramientas a su necesidad. Y entonces ellos tienen sus herramientas y la aprendieron a manejar pues desde su común conocimiento para poder llevar esto a procesar la lana. Es una historia muy bonita contarla porque viene de tradiciones atrás, de mis abuelos, de mi mamá. Es una tradición muy bonita y pues yo quisiera que jamás se perdiera. O sea, seguir inculcándole a la gente lo bonito que es la tradición y lo antiguo que viene, lo que es el proceso de la lana. La lana es una fibra natural que se obtiene de los ovinos, entre ellos los caprinos y principalmente ovejas. También de otros animales como llamas, alpacas o conejos, mediante un proceso llamado esquila. La esquila se realiza mediante una técnica conocida como maneado, la cual permite separar la lana de la oveja estando esta maneada y acostada. Normalmente se esquila una vez por año y luego se espera que la lana crezca nuevamente durante 12 meses para volver a esquilar en el tiempo adecuado. En el páramo del Almorzadero en Santander, uno de los departamentos más biodiversos de Colombia, se produce lana desde hace mucho tiempo, siendo esta una forma de vida de varias familias en esta zona. Este es un territorio frío y lleno de agua, en el que habitan miles de especies nativas. De hecho, en este lugar nace el agua que consumen muchos otros municipios cercanos. Este ecosistema tan importante para la vida se ha visto afectado como muchos otros por la acción del ser humano en busca de minerales y recursos para la sostenibilidad de las industrias. Debido a esto, las comunidades que viven en estos territorios se han visto en la tarea de crear estrategias de preservación del medio ambiente e incluso de las prácticas y costumbres ancestrales, como por ejemplo la transformación de la lana en materia prima para la industria textil. Doña Gloria Calderón es la representante de Arte Lana, una asociación a la que pertenecen varias mujeres artesanas que comparten entre todas un mismo amor por la cultura y el arte y que velan por proteger este territorio. Esta asociación que ha nacido por la necesidad que tenemos las mujeres campesinas y las mujeres paramunas de defender nuestro territorio, teniendo en cuenta de que este es un páramo en el cual se encuentra el carbón antracítico que ha sido pues visto por las multinacionales para ser explotado y que ese ha sido el cuello de botella y al cual nosotras no estamos de acuerdo. Porque amamos nuestro territorio, porque queremos nuestras tierras, nuestros páramos y los defendemos a capa y espada y por eso montamos esta clase de proyectos productivos como es el caso de la transformación de la lana toda vez que tenemos en el páramo pues la materia prima, la cual son las ovejas. Y este trabajo, si bien es cierto, somos 27 asociadas acá dentro de Arte Lana, pero es un trabajo que beneficia
a un centenar de mujeres que están ubicadas en el páramo del Almorzadero, porque son ellas quienes tienen las ovejas, son ellas quienes tienen la lana, porque nosotros realmente, si acaso alcanzamos a tejer, algunas hilan y conocemos el proceso y lo hacemos cuando tenemos tiempo, pero como asociación realmente lo que hacemos es transformar esa materia prima que tienen las mujeres en los páramos y nosotros la transformamos en toda la variedad de prendas de vestir habidas y por haber con todas las técnicas que se puedan aplicar. En lo alto de las montañas que custodian el páramo del Almorzadero se encuentra la finca Villa Sinchito en la vereda Platera en el sector Siberia. Allí vive la familia Bautista Basto, quienes han logrado preservar esta actividad transmitiendo estos valores de generación a generación. Aquí, desde los más pequeños, aprenden el proceso del cuidado de las ovejas y la esquila, desde cómo se deben afilar las tijeras, hasta saber manejar el animal para poder retirar de su piel la lana que será utilizada para crear asombrosas piezas textiles. Las mujeres que participan en este proceso, desde la crianza de las ovejas hasta la venta de los productos ya terminados, velan constantemente por la calidad de la materia prima y la meticulosa fabricación de cada una de las prendas que se fabrican en el taller de confección. Yo el proceso de la lana lo heredé de mi mamá. Mi mamá me enseñó desde pequeña a cogerle cariño a la lana. Ella manejaba mucho en mi casa la hilada. Ella es campeona de hilanderas. Ella es la campeona de hilanderas aquí en el municipio y ella fue la que me enseñó pues el cariño a la lana. Conozco la lana desde muy pequeña y con eso mi mamá nos dio estudio y nos dio el sustento diario. Mi mamá cuenta que a ella le enseñó su abuela y su mamá. Ella vivió también de la lana desde pequeñita. Vivía en un páramo, veía ovejas, trabajé con lana desde niña. Sacábamos a la plaza las libras de lana, las traíamos a vender, la vendíamos y allá veíamos ovejas. Y toda la vida yo aprendí, yo sé tejer, entelar, sé tejer a mano, sé hacer muchas cosas con la lana y sé hilar y me gusta. Sé cachumbiar, sé de todo. Salía como mi mamá, vivíamos de eso y ¿qué más hacíamos en esos páramos? Traigo una canasta de lana y hile. Y haga las pesas para traer al servicio y llevar lo que se necesitaba. Y calentarnos y hacer las cobijas, porque por allá todo se hacía, era cobija de lana para uno taparse, porque no nos paramos ese frío. Y las ruanas, que era con ruana de lana. Algunas llevan muchos años en este oficio, otras llevan incluso meses. Pero la pasión por esta labor hace de esto un estilo de vida. Yo tengo ya desde muy niña, como desde muy niña, con eso era que nos alimentábamos, hilando lana, que nos pagaban a 50 pesos, 100 pesos el labor de la lana hilada, vendíamos a 2000, según el tiempo de antes era que le pagaban a uno el precio de esa lana, era muy barata. Ahorita está muy cara la lana para poder trabajarla. En el 2009 me pensioné y en ese momento la doctora El Sena y la doctora Inés estaban formando, dando un proceso de tejidos. Hablé con ellos a ver si me recibían para hacer el curso que estaban dictando en ese momento. Y gracias a nuestro Dios, gracias al Sena, gracias a la doctora Inés, me recibieron. Y ahí empecé a aprender el proceso de la lana y por el cual vivo fascinada. Cuando tengo mucha tristeza, a veces que no dejan pasarle a uno cosas, mi lugar es el tejido, me desestresa y aprendí. Como resultado de esta experiencia, ellas han adquirido técnicas y habilidades que les permiten crear piezas únicas que trascienden las fronteras de nuestra provincia, gracias a su colorido, diseño y material. Para que una persona disfrute de un artículo hecho de lana, la materia prima debe hacer un viaje por las manos de cada una de esas artistas, un viaje que en definitiva es realmente emocionante. Yo ya esta la tengo ya lavada, lista para escarmenarla y para hilarla, para... Después de que la escarmiene, la hilo
y de ahí la tuerzo, así como está haciendo la señora allá, y la hago en madejas, y la vuelvo y la lavo, y ebano, y ahí sí pongo la obra al telar. Todas las técnicas que se manejan aquí se vienen implementando desde que este oficio inició. El manejo del material se hace por pasos ejecutados artesanalmente por estas manos laboriosas llenas de creatividad. Después de esa manilla que se realiza, se coloca en la mano izquierda y con la mano derecha se va torciendo el huso para que dé la hebra que necesitamos, sea el gruesor, gruesa o finita, como uno quiera. Esas son las que ella acabó de hilar, pero entonces toca de dos usadas doblarla. Se dobla así conforme está esta. Después se pasa a torcer para que quede una sola hebrita. Eso queda una sola hebrita ahí para poderla llevar al telar. Después toca de este proceso, se tiene que hacer madeja, se tiene que lavar, se tiene que volver a huillar y después se pasa al telar otra vez. Después de que mi compañera realiza el proceso del torcido, eso vuelve a quedar en el huso. Vuelve a quedar en el huso y se hace un ovillo, que es este. Vuelve y se hace un ovillo para poder esto hacer la madeja. Esto se llama hacer una madeja. Esto se hace artesanalmente. Se consigue un palito y se colocan los dos y se hace netamente artesanal. Empezamos a colocar la hebra y a cruzarlas acá sobre los palitos. Y no se debe de cruzar porque al cruzar, al volver a hacer ovillo, podemos cometer que se nos pueda enredar porque nos queda una hebra cruzada. Después del madejero coloco aquí la madeja para hacer ovillo para empezar la obra, la que uno quiera. Se le quita esta es una cuenda, se le quita y empieza uno a hacer la bolita, el ovillito. Lo increíble de este proceso son los implementos e insumos que se usan para cumplir con los estándares de cada prenda. Para tinturarlas se utilizan sustancias que se encuentran en la misma naturaleza. Sin duda, nuestro entorno nos brinda recursos muy útiles para nuestro beneficio. Un árbol que se llama cedro nogal. Y con un tiempo ese árbol se pela y vuelve y echa hojas y entonces vuelve y fruta estas pepas. Y se cogen cuando están, ojalá Dios permitas, y se echan a hervir. Que hiervan bastante, después de que hierven bastante echa uno la lana. La madeja, como decir la que está haciendo ella. La echa uno a cocinar ahí y se cocina hasta que da el color. Y esa sí queda firme, que no destiñe para nada. Aquí estoy elaborando un chaleco para una hija. El tinturado, como ustedes son, ven desvanecido. Lana, 100%. Aprendimos un tinturado de varias formas, que se llama anudado, el moño y con químicos, y esto se procesa, entonces se hace el tinturado y con químicos se le echa buenos mordientes para que no vaya a desteñir la obra y es así como viene quedando en sí la obra de arte. Esto así hacen las cañuelas para poder subirla a la fileta, y así más o menos se hacen las cañuelas para tejer. Para ya en la Julieta se hacen más grandes y siempre se empieza de atrás para adelante. Es según la medida de la ruana, se cuentan los hilos, según la medida se hace esto para poner allá. Colocamos la lana en la fileta, la pasamos por el peine este pequeño y urdimos así. Y aquí tenemos la medida de la ruana. Entonces ahí vamos urdiendo. Acá en esto es donde se lleva en cuenta la cantidad de hilos que se colocan. Un metro mide aquí, entonces si cada vuelta es un metro. Después la sacamos así. Sacamos todos los nuditos acá. Entonces aquí ya la dejamos lista de pasar en las agujas. Estoy repasando la ruana de lana de oveja natural. Es una ruana cuadrada,
tengo que echarle, a la medida que tengo que hacerla, le tengo que echar 720 hilos. Y tengo que pasar cada hilito por cada aguja de esta para después empezar a tejer. Después que termino esto, tengo que pasarla al peine. Tengo que echarle en cada parte del peine dos hilitos para que quede bien gruesita y como el cliente la quiere utilizar. Estos se llaman los pisones, los peales. Esto es lo que da la, lo que abre el tejido. ¿Sí ve? Por ejemplo, así abre los dos lisos. Existe una planta llamada cardo, la cual es muy necesaria al momento de terminar el producto. Su flor, gracias a las propiedades anatómicas que posee, permite eliminar el exceso de lana que queda adherida a la prenda para brindar un acabado más estilizado y cómodo. Una vez más, el ecosistema aportando en este hermoso proceso. Luego de la fabricación, las prendas terminadas se exhiben en un punto de venta en el municipio de El Cerrito, en redes sociales y por medio de un catálogo virtual bastante creativo. En el punto de venta se turnan estas artesanas para ofrecer y vender sus creaciones. Allí se pueden encontrar mochilas, gorros, cobijas, ruanas, chales, llaveros, en fin, una variedad de productos para todos los gustos, como resultado de un trabajo conjunto de mujeres artistas que encontraron en este oficio una manera original de salir adelante con sus familias y utilizar responsablemente los frutos del páramo.